tercera parte de esta entrega. Y bueno, seguimos aquí con Coquito. Ya terminamos de ponerle, bueno, terminamos, ¿verdad? Me incluyo. Ya terminó Coco de ponerle los tres colores a su ojito. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Coco? Vamos a difuminar el color. Okay. Es importante que estas líneas que ustedes observan ahorita no se vean tan evidentes. Marcadas. Así es. A veces nos da miedo como eliminarlas, ¿no? Entonces, van a tomar su pincel de flama, que se los voy a dejar aquí para que lo observen y lo identifiquen. Uh-huh. Este es con el que vamos a poder difuminar siempre. Los pinceles planos no nos sirven para eso. Entonces, esta es la consistencia que debe tener el pincel con el que vamos a difuminar, que es además de cerda natural. ¿Okay? Ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es involucrar los tonos, ¿sí? En este caso, aquí teníamos un color marroncito, nos vamos a ir hacia adentro, hacia donde está el tono de la profundidad. Limpiaste, no tengan miedo, así para es, que lo no limpiamos ningún color. Ningún color. Ahora, por ejemplo, a veces hay tonos que en esta área de aquí brilla muchísimo. Cuando tú ya tomas la foto, esta parte de aquí brinca, sí, porque es un tono muy claro. Entonces sugiero que tomen un poquito de su polvo traslúcido, es una pizca nada más, y vamos a pasar por ahí, fíjate, y vamos a matar ese brillo que muchas veces es muy molesto en las fotografías. Y con ese mismo pasamos en el área del párpado móvil, involucrando un poquito el área de la profundidad. Ahora, esta línea sí va a ser evidente porque es la que abrimos, porque es la que vamos a necesitar que nos haga ese efecto de profundidad, ¿ok? Uh-huh. De que vamos a meter esa línea y ahora vamos a delinear, como siempre les he comentado, cierro, vamos a irnos muy pegadito a la pestaña, pero muy, muy pegadito, con un tono café oscuro y con nuestro pincel al sesgo. Que en este caso estás utilizando una sombra, digo, un delineador en pasta. En pasta. Color café. Color oscuro. Café. Ahora, no importa si en este momento se te craquela un poquito, recuerda que siempre vamos a fijar este delineador con polvo. Una vez que aplicaste tu base, tu delineador en crema, vamos a aplicar un poquito de sombra en polvo, ¿ok? Ahorita que comentabas un poquito del brillo que se hace a veces en la parte superior del ojo, muchas sombras claritas tienen estos como brillitos, entonces es mejor usarlos de noche, porque esos, sí es común encontrar esos tonos claritos con muchos brillos. Claro, a veces nada más tenemos una sombra y de ese tono, entonces yo les sugiero que si la va a utilizar de día, aplíquela y encima ponemos un poquito de polvo traslúcido y matamos ese brillo. Ok. También les ayudamos a economizar, ¿cómo no? Claro que sí. Ok. Pero arriba, en la parte de abajo solamente vamos a, con lo que nos queda un poquito de sombra, vamos a delinear aquí abajo. Entonces uh-huh. Estamos hablando si lo vamos a utilizar de día. Si vamos a utilizar de noche, ya saben, volvemos a aplicar nuestra pasta uh-huh. Y después, mira arriba, después nuestra sombra. Mira si cambia la Dani. ¿Cómo no, Carlita? ¿Tan es lo chula mismo de una recién despertada que después, ¿verdad? No. Tú la pues es que nos damos una ayudadita, señora. ¿Cómo no? ¿A poco no? Sí, sí, queremos una ayudadita. Tres colorcitos, su delineador. Y bueno, si no tuviera el delineador con el mismo tono con el que aplicamos la profundidad, delineamos el ojo. ¿Cómo la ves? Y por último, rímel. Ese lo pones hasta el final. Esto lo ponemos siempre hasta el final. Una enchinadita. Era importante que vieran los tonos, cómo los vamos a mezclar y cómo vamos a poder delinear con la sombra. Esa sombra la pueden humedecer un poco y ya tiene su delineador. ¿Qué tal? Grandes consejos, Coquito. Muchísimas gracias. Vámonos con Vic. Vámonos, Sonia.